3.000 años de antigüedad en la frontera entre Turquía y Siria. Una necrópolis o ciudad de muertos de 9 kilómetros de extensión. Una cisterna de 25 metros bajo tierra descubierta recientemente bajo una casa de campesinos. Y un potencial nombramiento como Patrimonio de la Humanidad. Bienvenidos a la antigua ciudad mesopotámica de Dara. Sin turistas y con entrada libre a sitios milenarios, la antigua ciudad de Dara te dejará sin palabras, porque además está ubicada en la que fuera cuna de civilizaciones, la antigua Mesopotamia. Las ruinas de Dara quedan a unos 30 kilómetros de Mardin, otro destino increíble que ya te mostré en el pasado video. En la actualidad, Dara o Anastasiópolis, como se llamaba antes, se encuentra en el pueblo turco de Oguz, aún más cerca de la frontera con Siria. Tal vez por eso no hay visitantes occidentales. La primera parada que hicimos allí fue la necrópolis. Nos esperaban tumbas y catacumbas. Dara fue construida durante el Imperio Romano para contener el avance del Imperio Persa. También llamada el Éfeso de Mesopotamia, aún guarda este secreto. Una cisterna más profunda que la famosísima y mega visitada Basílica Cisterna de Estambul. Después de ser desenterrada, la construcción abrió al público apenas en 2017, así que te imaginarás lo afortunada que me sentí al estar allí. ¿Qué les parece esto? Pónganmelo en los comentarios, muchachos. A mí me parece, estoy súper sorprendida. La ciudad tenía una muralla de 4 kilómetros como defensa frente a los persas. La mayoría de las ruinas permanece todavía, según los arqueólogos, debajo de las casas de los pobladores. Bueno, vamos a ir a comer un plato que se llama Mardin Taba, que es una cosa loquísima de comida, mejor dicho, ya lo van a ver ahorita en el restaurante. Bueno, mi gente, les voy a dejar en la descripción de este video los mapas de los sitios visitados aquí en el video. Y justamente ya este es el restaurante Sultan Sofrasi, porque aquí, una cosa que probé ayer increíble, se llama Mardin Taba. Es un plato con muchas cositas para comer, muy delicioso, pero no apto para vegetarianos. Casi le meto ya el diente antes de explicarles. Bueno, esto es como ayran, es como una especie de yogur como medio amargo, pero aquí es hecho artesanalmente, no es de paquete. Y este es el plato que les digo que es súper delicioso. El arroz es como un arroz de azafrán, una cosa loquísima. Pancito
como un guisito medio picante, y la carne del kebab acá es Adana kebab, totalmente diferente a lo que uno come en Estambul. Esto me pareció deliciosísimo. Ya me habían dicho que la comida acá es muy deliciosa, pero claro, no sabía hasta qué punto hasta que vine a probar esto acá. Aquí en Turquía usualmente le dan a uno un tecito de cortesía cuando uno termina de comer, entonces yo siempre obviamente lo acepto. Ahora un nuevo sitio por visitar. Este es un monasterio. What's the name of this monastery? Deir Zafiran. Este es el nombre de un monasterio, Deir Zafiran, Mor Hananio. Así es como sale en el mapa, Mor Hananio. Entonces, este es un nuevo punto por visitar aquí en Mardin. Mi gente, llegamos en carro. Me están trayendo mis nuevos amigos aquí de la app que uso, Couchsurfing. Así que vamos a entrar al monasterio. El monasterio Mor Hananio fue sede de la Iglesia Ortodoxa Siríaca y tiene enterrados 52 patriarcas de esa orden. Allí aún celebran ceremonias religiosas en arameo, la lengua de Jesucristo. Si quieres escuchar una conversación en este idioma, recuerda ir al anterior video que puedes ver ahí. Mi gente, aquí nos hicieron ir con una gente de un tour, hay un guía en turco, pero la verdad yo no entiendo nada. Y está muy lleno de gente, así que mejor evitar las multitudes. Lo llamé, alejé del grupo y estoy aquí visitando los cuartos uno por uno. Bueno, mi gente, resulta que el monasterio este está construido encima de un templo pagano. Entonces, debajo está como el antiguo templo pagano. Impresionante porque están las piedras, o sea, imagínense, vean las rocas ahí, justo encima de uno. Dice que supuestamente no tienen cemento, o sea, todo esto es una piedra totalmente encima de este antiguo templo pagano. Entonces le da uno susto, claro, porque, pucha, sin cemento y sin nada, y uno acá, debajo de las piedras y todo, o sea, en cualquier momento... Mentira, no. Ya ha durado varios siglos desde que... Estamos aquí en la cafetería del monasterio. Contarles que aquí en Mardin también se puede ir a un pequeño pueblo que se llama Midyat, pero queda un poquitín más lejos de la ciudad, más lejos que esto. Me dicen que más o menos a una hora. Yo tengo que regresar a Estambul, voy a agarrar el vuelo ya porque hay toque de queda en Turquía, así que prefiero estar en Estambul lista para agarrar mi vuelo a Colombia antes de que tomen tal vez más restricciones de viaje, etcétera. Yo me quedé por fuera de Estambul, así que espero que les haya encantado esta ciudad. A mí de verdad me mató y espero volver próximamente, obviamente, para visitar otros sitios hermosos de aquí del sudeste de Turquía. Si les gustó, les aportó algo nuevo, suscríbanse y compartan para que más gente me ayude a hacer crecer este canal.